Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a Pirate Dev Radio. Yo soy Miguel Enríquez y conmigo está Gerardo García. Hola, buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Pues ahí la llevo, no me puedo quejar. Igual por este lado. Muy bien, viejo. Pues en este caso, yo ahorita estoy preparándome para irme a México. Entonces espero pasármela bien en vacaciones. Pero antes de eso, pues quería grabar contigo un tema importante. Pero antes de pasar al tema, ¿tienes algo que decir? ¿Qué has hecho últimamente? También puro trabajo. Entonces, ya me cansé de hablar en inglés. Así es que este va a ser un escape de eso. Ahora vas a hablar todo lo que puedas en español. Ojalá. En español mucho, pero sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya podemos pasar con el tema principal. Esta vez nos estuvimos preparando para hablar de un tema que ya llevo rato discutiéndolo en varias comunidades. Me canso de hablar un rato, luego ya lo dejo por un mes o dos, pero luego regresa. Y la última vez que estábamos hablando de este tema fue porque vi un tweet de una ingeniera que sigo en Twitter. Y bueno, ahorita lo voy a empezar a poner en pantalla, pero básicamente ella decía, cuando los seniors se sienten con la necesidad de reescribir con sistemas completos que están pasando, que le están dando, ¿cómo te diré?, valor al negocio. Y luego ya el tweet que ella referencia es, básicamente, pues es que son amateurs. O sea, si está entregando valor al negocio, pues es un amateur el que quiere reescribirlo todo nomás por cambiarte de tecnología. Y ella dice, no, pues es que la neta me pregunto, ¿son narcisistas o son ignorantes o qué es lo que les piensa? Pero pues en realidad sí son amateurs, o sea, por tratar de reescribir ese código. Y entonces ya regresando a ese tópico, pues yo ya lo había pensado hace un rato, nada más eso como que disparó así como que el, ¿cómo te puedo decir? Como mi estrés postraumático de haber estado en proyectos que estaban muy muy feos y donde yo decía, no, pues es que aquí la única forma de hacer las cosas bien es aventar una bomba, quitar todo el código viejo y reescribirlo de nuevo. Pero pues básicamente, o sea, lo que te da la experiencia es que, lo que me ha dado la experiencia es básicamente que pues no lo puedes hacer de un día para otro, y menos así para las bases de código gigantes que he visto. Así, creo que la más chiquita que he trabajado así de ese vuelo eran 300.000 líneas de código. Entonces era doloroso. Sí, pues es que era en la época de los monolitos. O sea, no te voy a decir que estaba en un microservicio de 300.000 líneas. No, eso fue, ¿qué te gusta? Por ahí del 2004, 2003. O sea, todo esto de microservicios no había agarrado vuelo. Entonces, sí me acuerdo haber llegado a una base de... Sí me acuerdo que y esto lo pregunto en las entrevistas, cuando entrevistas. O sea, cuando viste el código, ¿qué fue lo primero que te saltó a la mente? O sea, la primera cosa que me puedes decir que te llegó a la mente cuando viste el código. Y por lo regular hay unos ingenieros que son muy honestos y me dicen, no, pues está de la chingada. O sea, está muy feo. No sé, ¿qué tú has visto algo así similar? Sí, bueno, creo que en el ámbito de reescribir sistemas enteros, digo, no tengo algo de experiencia también, pero pues hay casos muy variados. No creo que haya un caso que aplique para todas las instancias. En principio yo digo que si alguien te llega con la idea, pues lo tienes que analizar seriamente. Digo, tal vez es una buena idea después de todo. A mí lo que me hace mucho sentido es pensar como que en esas coyunturas, es decir, por ejemplo, hace poquito hicimos la propuesta de reescribir un sistema y hubo como tres o cuatro cosas que se juntaron como para decir, creo que vale la pena. Una de ellas fue, pues, la gente que escribió el código original ya no está. O sea, okay. No sé, la madurez del servicio llegó a tal punto en el que ya no se le hacían adiciones, solo se le estaban haciendo parches de seguridad, actualizar ciertas librerías y todo eso, pero en sí la lógica de negocio ya no estaba siendo fresca, modificada. Okay. Ajá. Entonces, okay, se fue haciendo más chico el número de ingenieros que estaban dedicados a darles mantenimiento a ese sistema.
hasta que solo fue uno. O sea, y era un sistema que estaba hecho en Ruby. Y pues bueno, hemos dicho miles de cosas acerca de Ruby, pero bueno, puede que en ese tiempo cuando lo construyeron haya sido una base de código muy, muy elegante, muy moderna, muy bien puesta así en marcha. Pero pues ahorita ya es difícil, o bueno, yo acá del lado de donde estoy, es difícil encontrar un ingeniero que haga Ruby por carrera, por crecimiento de carrera. O sea, mucha gente ya se está saliendo de ese barco. Ándale. Y pues conseguir a alguien que le mueva Ruby, pues iba a ser algo complicado, siendo que ya se salía este último recurso. Y luego la otra fue, bueno, fueron estas dos cosas, o sea, como el stack más viejo y no hay recursos suficientes. Y ahora que cuando llega un nuevo requerimiento, pues la gente, digo, si te dedicas a estudiar Ruby una tarde, unas cuantas horas, tal vez llegues a comprenderlo lo suficiente como para hacer una modificación. Sí. Y es lo que mucha gente ha hecho, o sea, ahora que se han llegado a la necesidad de meterle mano a ese sistema, pues es lo que hacen. Pero como no tienes una comprensión absoluta o concreta de la herramienta, pues aunque estés haciendo un buen trabajo, siempre vas a sentirte así como que estás haciendo un hack o como que le puedes dar en la torre algo sin querer. Hey. Entonces, todos esos factores se juntaron para decidir, bueno, vamos a reescribir la herramienta, modernizarla y hacerla atractiva a los desarrolladores. Y también es un caso especial porque este sistema se convirtió como en una plataforma común de todos los desarrolladores de mi empresa. Entonces, era un panel de administración. Sí. Si tú haces un feature hacia afuera y digamos que quieres controlar aspectos administrativos de ese feature, pues puedes agregarle páginas a esta herramienta interna. Oh. Y pues a final de cuentas, la gente ya no le era atractivo. Estaban yéndose así a, digamos, a términos muy extraños, muy, muy extensos. Para solo justificar. Para evitar. Solo para, no, y para evitar, o sea, le estaban dando la vuelta bien canijo, así como que hubo gente que hasta dijo, no, aquí pongo una página, genero un poco de HTML en mi servicio para poder monitorearlo o controlarlo desde ahí, no tengo que meterle mano al admin panel. Y fue así cuando nos dimos cuenta de que no, la gente ya no quiere estarle metiendo mano a esta base de código ya viejita. Okay. Bien, entonces, no, pues ahí me recuerda las clásicas leyendas que te cuentan como programador de que no, pues hay un servicio que ha hecho en COBOL o algo así y que pues ya nadie lo quiere tocar porque pues ya no hay gente que le toque a COBOL. ¿Sí me entiendes? Exacto, es eso, pero en chiquito. Porque al final de cuentas, o sea, si aquí, por ejemplo, el chiste es ese, ¿no? Como de que no queremos forzar a la gente. O sea, okay. Si se tratara de eso, tal vez, ¿sabes qué? Es mandato desde el CEO, del CTO, y lo vas a tener que hacer porque lo tienes que hacer. Sí. O sea, podríamos hacer eso, pero al final de cuentas, si quieres tener una de las promesas tal vez que puedas dar a tus empleados sea crecimiento, desarrollo profesional, sí. No solo remuneración económica. Entonces, si ellos sienten que están invirtiendo tiempo en ejecutar una tecnología que no puedan ellos usarla como herramienta de más allá, no sé, en su currículum o como su carta de presentación, ajá, tal vez vas a tener un problema en de que nadie le va a querer meter mano, y yo fui testigo de eso de primera mano. Ok, sí. Bueno, no es la primera vez que escucho un caso similar. A mí no me ha tocado. No me ha tocado, pero en este sentido, en lo que tú estás hablando ahorita lo estoy viendo como algo interno, ¿verdad? Es algo que no nadie de afuera, de los que consumen tu producto o que van a tu sitio web, nadie lo está usando. Es simplemente, sí, es algo, algo, es algo completamente interno. Ajá. Pero aquí a mí lo que me interesaba del tweet es que pues Ura Guerra decía, mira, es cosas que están dando valor. Hay una discusión interesante que tuve hace poquito, bueno, más bien ahorita en la mañana, con otro analista. Y le decía, es que
Nosotros estamos en un equipo de plataforma, de ingeniería de plataforma, y regularmente nosotros no interactuamos con los usuarios. Y cuando me refiero a usuarios, las personas que pagan por lo que está haciendo la empresa en la que estoy ahorita. Yo lo que le digo es, nosotros realmente tratamos con desarrolladores. Y era una discusión interesante porque decía, es que esto es un producto, nomás que nuestros clientes pues son desarrolladores. Y yo me acuerdo de haber tenido pláticas con gente de una empresa grande, bueno, no de una, de hecho ya son dos empresas que me dicen lo mismo. Empresa conocida, pero es una empresa muy grande, o sea, vamos a ponerle así, es de las cuatro o cinco empresas ahorita que dominan todo esto de innovación. Y esa persona me decía, es que nosotros, por nuestra cultura, de hecho, todo lo que sea producto interno, ni siquiera les llamamos productos internos. De hecho, por nuestra cultura nos dicen, es que cuando le empiezas a llamar algo producto interno, significa que la gente se empieza a meter así como que, no, es que tenemos que vendérselo a las personas. Pero dice, pero nosotros estamos aquí para hacer dinero con el producto que ya tenemos. No con productos internos. Los productos internos nunca van a generar dinero. Y si no generan dinero, pues no son productos para nosotros. Y así está nuestra cultura de ingeniería. La cultura de ingeniería que tenemos es optimizar los procesos de ingeniería, pero nosotros no hacemos productos para ingenieros. ¿Sí me entiendes? Y es una empresa que tiene así su repositorio en GitHub, bueno, su organización en GitHub, que tiene un montón de software libre, open source. Y me quedé de, oye, bueno, pues eso es interesante, ¿verdad? Que no le llamen producto a esas cosas. Entonces, yo el tuitazo este que estaba leyendo, que me hizo pensar, era de que, bueno, pero eso aplica a productos externos más bien. Y ahí es donde yo, te digo, me dio estrés postraumático porque yo llegué a trabajar en un lugar donde llegamos a consultar y dijimos, no, pues mira, lo mejor que podemos hacer es, tú ya tienes acá tu salsa secreta, que era un servicio que de inteligencia artificial. Que realmente era más bien como un rules engine, un motor de reglas para hacer ciertas cosas. Decimos, pues esa salsa secreta que es lo que te está dejando, pues la dejamos en paz, pero nosotros vamos a crear microservicios alrededor para que puedas innovar más rápido, porque tenían un montón de sistemas que realmente ahorita ya estaban en modo mantenimiento, o sea, ya no le podían meter nada porque todos los días había un fuego que tenías que ir a apagar. Entonces, ahí yo lo que relaciono es que, bueno, sí, sí está muy chido que esté generando valor tu producto, pero luego estás perdiendo toda la innovación porque tienes que estar en modo mantenimiento, tienes que estar apagando fuegos. Y con innovación me refiero a, mira, si quisiera meter una nueva característica que me va a traer más personas, no puedo porque todos mis ingenieros están bien ocupados acá, como ese GIF de Charmander que se voltea y se está quemando un arbusto, luego se voltea otra vez y lo trata de apagar y con la cola prende otro arbusto. Básicamente es eso lo que está pasando. Entonces ahí es cuando yo digo, no, en ese caso, déjalo en modo mantenimiento, pero empieza a tratar de escribir otra vez las cosas para que ya pueda, para que el código no esté tan feo así como lo estoy describiendo. O sea, porque llegaba otro ingeniero con mucho más experiencia que yo y él me decía, no hay una cosa pequeña, chiquita que yo pueda hacer para mejorar la calidad de este código tan horrible que estoy viendo. O sea, me dijo, no hay nada. Sí. Y ahí es donde te da una parálisis bien fea. Sí, bueno, pero todo esto, a final de cuentas, es a raíz de que el monolito es tan grande que no lo puedes reescribir de un golpe y no puedes detener tu operación hasta que reescribas todo el monolito. Entonces, en realidad, estamos hablando de que es otro beneficio de la arquitectura distribuida, de que cuando quieras hacer una reescritura, la puedes ir haciendo por partes y reemplazando módulos o servicios digamos, al ritmo que te convenga. Okay. Sí, mira, en ese sentido yo también te digo, he trabajado así en código así de varias líneas de código que están muy feas. Y yo recuerdo, bueno, yo también tenía esa mentalidad de no reescribas nada porque pues está dejando valor. Y esto era porque estaba leyendo acá, no sé si conoces al Joel Spolsky, el cuate que junto al de Coding Horror inventaron Stack Overflow. Entonces él tenía un blog, ahorita ya no sé si decayó mucho la última vez que supe, o sea, ya lo dejé de leer porque era alguien que ya me vendía cosas en lugar de darme opiniones. Lo dejé de leer hace mucho, pero el post que me acuerdo más es este que estoy poniendo en pantalla que se llama Cosas que nunca debes de hacer, parte número uno. Pero este post es como del 2000.
Y él decía, es que nunca, nunca debes de reescribir, nunca, nunca, nunca debes de reescribir nada. ¿Por qué? Porque estás perdiendo conocimiento. Y entonces ahorita me gusta tu argumento de decir, no, pues es que ya perdimos el conocimiento, ahora tenemos que reescribir. ¿Sí me entiendes? Porque ya no estaban los ingenieros ahí. Y entonces él lo que decía, nunca, nunca reescribas. Y luego te da así unos ejemplos bien apocalípticos de, por ejemplo, Netscape, que decía, no, es que Netscape en tal versión estaba bien feo y lo reescribieron, pero les comió el mandado Microsoft. Sí, o sea, y la verdad, o sea, si reescribir algo te va a impedir otros aspectos de tu operación, pues la verdad no es la mejor estrategia. Aquí en este caso tienes que tener un ritmo en el que digas, tanto porcentaje de mis esfuerzos de ingeniería se va a ir a combatir deuda técnica. Y eso, a veces, la deuda técnica significa eso, ¿no? Como actualizar códigos, bases de código viejas o con stacks no tan modernos, eso también entra ahí. Entonces, si eso lo tienes presupuestado desde un principio, no debería de haber ningún problema en que te vayas de lleno y lo hagas, y siempre y cuando no detenga el resto de tus operaciones. Ajá, sí. Entonces, él me imagino que lo tiene como tabú porque pues fue como el ejemplo de una empresa que se vino abajo a raíz de una mala decisión de administración de recursos. Y, o sea, si lo pones en esa luz, la verdad no va a ser ni la primera ni la última. Nada más en este caso lo que sobresale es que fue una reescritura, pero sigo sintiendo que tuvo que haber sido justificada. A lo mejor ahí el problema fue que Netscape no era suficientemente modular. Y digo, tiene sentido, estamos hablando de 1996, o sea, me hace sentido que lo hayan escrito de una forma completamente no modular. Sí, pues es que no teníamos tanta práctica. La práctica no estaba tan avanzada en cuanto a querer hacer las cosas más pequeñas para que sean simples. Y es lo que le digo siempre he dicho así a muchos ingenieros con los que hablo, les digo, bueno, sí se trata de que las cosas sean simples lo más que se pueda, pero también se trata de que no rebasen tu capacidad mental. Y dice, no, pero es que está junto con pegado. No, es que tú puedes tener un software que varios módulos están muy simples, pero ya cuando los juntas, ya tu capacidad mental no da para más. Sí, es las propiedades emergentes. O sea, a final de cuentas, hay veces que el todo es más que la suma de sus partes. Y ese todo puede llegar a ser muy complejo. O sea, hacen una sinergia y lo vuelven complejísimo. Ey, sí, estoy de acuerdo con eso. Entonces, te digo, yo estaba muy convencido de eso siempre con este artículo. O sea, siempre que me decía, vamos a reescribir esta parte, y yo decía, ahí les va yo les Polsky para que se eduquen. O sea, yo cometiendo el error antes, pero lo que te digo es que cuando llegué a esos proyectos que estaban así de que no hay, y me recuerdo mucho lo que me dijo ese ingeniero, no hay cosa pequeña que yo pueda hacer para incrementar la calidad. Y me acordé, pero ¿por qué? O sea, es que la complejidad me rebasa. O sea, ni siquiera el sistema de construcción automatizado. Estaban usando Maven, era una aplicación monolítica en Java. Me decía, tienen un documento de Standard Operation Procedure, un SOP, un documento de procedimiento estándar de operaciones para que supieras cómo construir la aplicación. O Wow. sea, sí, estaba cañón, no estaba cañón. Yo me acuerdo que llegué y dije, bueno, pues lo primero que haces cuando llegas a un proyecto es poner el ambiente, ¿verdad? Y les dije, ah, bueno, ¿y aquí cómo se pone el ambiente? O sea, ¿qué me descargo? ¿Qué tengo que hacer? Me dijeron, ah, sí, mira, tenemos este documento de como 10, 20 hojas para que pongas tu ambiente. Y si tienes preguntas, ve con estos dos ingenieros. Y es más, hasta hice un blog post de eso. Nomás ahorita ahí lo pongo en el show notes, en las notas acá del episodio. Pero me acuerdo que esos dos ingenieros eran los héroes de acá del proyecto. Porque ellos eran los únicos que sabían cómo poner el ambiente para los demás programadores. Una vez que lo ponías, como que ya podías trabajar, pero, o sea, imagínate qué tan complejo estaba eso. No, y tú me estás diciendo que tenías el beneficio de que había un documento. O sea, eso ya es de por sí algo que no todo el mundo va a tener. Y entonces, como el sistema es tan complejo, una, o tienes un documento enorme, y si alguien está con prisa, la verdad, ni lo van a leer. Van a preferir preguntarle a los expertos, entre comillas. Y es solamente un compendio de conocimiento tribal, conocimiento de la tribu. Entonces, lo que estás creando es una fuerte dependencia en esas personas. Y bueno, a final de cuentas, somos humanos, o sea, a final de cuentas,
dependiendo de qué tipo de persona seas, a lo mejor sí vas a decir, bueno, yo leo todo el documento, a lo mejor soy un... Eso me pasa luego a veces seguido, ¿no? Que estamos tratando de impulsar una propuesta, digamos, donde un ingeniero de un equipo pueda ir y pasar la duración de un sprint con otro equipo. Le llamamos sprints mezclados. Y es algo como, es una iniciativa que el objetivo es aprendizaje. O sea, Sí. por ejemplo, a lo mejor mi equipo tiene una forma o prácticas o formas de hacer las cosas que otros equipos no tienen. Y a veces es difícil comunicar esas prácticas porque son muy, muy sutiles o son cosas que en realidad yo ni siquiera me he puesto a pensar que son cosas para que pueda presumir de mi equipo, cosas optimizadas o no sé. O sea, el hecho de ir a trabajar con otro equipo y ver cómo trabajan. La verdad es como una experiencia de aprendizaje y lo hemos estado tratando de promover así. Pero entonces hay una barrera. La persona que le proponemos eso, luego van a decir, bueno, ¿y cuánto tiempo te vas a tardar en instalar todas las herramientas y hacer todos los procedimientos para, bueno, lo que le llaman ellos el bootstrapping? O sea, ¿cuánto tiempo te va a tardar el bootstrapping con el otro equipo? Y siempre esa es la primera detracción que tenemos de esta propuesta. Entonces, yo se los volteé y les dije, bueno, esto es al contrario, o sea, si yo tengo la expectativa de que mucha gente va a estar haciendo bootstrapping o ramp up en mi equipo, eso es un incentivo para mí para yo tener procedimientos más ligeros, más definidos, más documentados, con menos fricción, todo eso. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que a veces tienes mucho conocimiento tribal, porque luego la primera vez que alguien llegó a nuestro equipo nuevecito, dijeron, ah, pues sí, quiero empezar a empujar código en este servicio. Ah, sí. Y me acuerdo perfecto de lo mismo, ¿no? Como que aquí está este documento. Y era como 5 páginas así en un README de GitHub. Y empezó así. O sea, esa persona era muy, muy concienzuda. Entonces, si hubiera sido cualquier otra persona, lo que hubiera dicho es: no, no, dame el TLDR o dame así tips o lo voy a ir a tratar de haciendo y donde me atore mejor les pregunto. Pero esa persona se puso así a depurar el documento completito. Y pues terminó siendo de que. La mitad estaba desactualizada, la mitad eran mentiras. Entonces, Oh, sí. ahí es donde yo digo, bueno, ¿cómo fue que llegamos a ese punto? La verdad es que estaba haciendo el ramp up en la base de código más vieja que tenemos. O sea, y eso me da la idea también a decir, o sea, cuando se han ido haciendo cambios progresivos, ha ido aumentando la complejidad de nuestro setup, de nuestra, cómo haces el bootstrapping. Y pues en algún punto alguien sugirió, ¿no? Pues deberíamos de reescribir todo esto. Y en ese momento me hizo sentido, porque yo estoy por un lado empujando la polinización o cross-polinización de equipos o de miembros del equipo. Y por el otro lado yo tengo así una base que es difícil de entrar y es difícil de empezar a escribir código en ella. Claro. Entonces, por ese lado sí me gustaría impulsar la reescritura, al menos de esas partes del setup, no sé, creo que igual, o sea, hablando otra vez de Ruby, parece que cualquier persona que me escuche va a pensar que tengo algo contra Ruby, pero hicimos, es un binario de Go, pero para ejecutarlo localmente estás usando una Ruby gem que se llama Foreman. Y yo digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, la verdad? Y entonces te metes en un hoyo de conejo, un rabbit hole bien duro de que tienes que instalar Ruby, tienes que instalar la versión correcta y luego te vas a los documentos y resulta que la versión que te dice ahí ni siquiera es la que con la que funciona y un montón de cosas solo para instalar Ruby. O sea, no, la verdad sí estoy reconsiderando mucho una reescritura ahí. Ok, sí, miras de cuenta que ese mismo ejemplo, cuando empezamos, cuando estaba yo en ese proyecto, yo lo que dije, bueno, ahora ya vi qué es la verdadera complejidad de todo esto, que ni siquiera el sistema de automatización de construcción está entendible, entonces voy a tratar de llegar, o sea, me obsesioné con decir, a ver, si es que no puedo iniciar mi aplicación, si es que no puedo levantar el ambiente con un solo comando de consola. No la estoy haciendo bien. O sea, quiero irme exactamente al opuesto. Quiero que mis usuarios lleguen, clonen el repositorio, le pongan ejecuten un comando y que todo su ambiente esté puesto. Y ahí te va. Lo que pasó es que estábamos utilizando nosotros un patrón
que se llama, ay, perdón, el patrón básicamente se llama Branch by Abstraction. Lo que pasa es que como ya estaba el monolito bien feo, lo que dijimos, mira, vamos a tratar de identificar en este monolito, todas las partes que realmente sí podemos aislar sin que se toquen mucho. Y entonces alguien corrió una herramienta que te dice así de cómo están las dependencias de tu código. Ahorita no me acuerdo el nombre de la herramienta, pero la corrió y era una maraña, así, pues era la visualización de código espagueti. Entonces lo que decidimos hacer en ese rato fue, ¿sabes qué? Mejor vamos a empezar a hacer microservicios, pero en base a negocios, a tus modelos de negocio, pero lo que vamos a tratar de hacerlo es lo más independiente. Entonces, cuando alguien me habla así de microservicios, yo les digo, bueno, sí, pero ¿cómo defines un microservicio? Ah, pues mira, para mí un microservicio es algo que tú puedes desarrollar independientemente. Y eso significa que tienes que tener unas partes del negocio que realmente no tengan dependencia con otras. Y entonces ahí tú ya encontraste un microservicio core o atómico, que es como le llamamos. Y esos son los microservicios que están hasta abajo de tu arquitectura. Y luego están los microservicios que agregan todo eso. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces lo que decimos es que, mira, cada microservicio que vamos a hacer, si no podemos automatizar, lo empezamos a hacer con Gradle. Les decimos, si no podemos hacer que Gradle ponga tu ambiente con un solo comando, entonces lo pusimos así como que hemos fallado. Y entonces así hicimos de todo, o sea, desde instalarles Java con ese boot, no le llamamos Bootstrap, nosotros le llamábamos el init, el Gradle init, o alguna cosa similar le pusimos ese task, pero lo que hacía es que te checaba la versión de Java, te checaba la versión de otras dependencias que tenías, te bajaba todito y luego construía el ¿cómo se llama? Construía el microservicio y te decía, bueno, entonces tu microservicio está sano o tu ambiente está sano y puedes empezar a desarrollar. Y les dejábamos el IDE a su criterio. O sea, porque en esa empresa había muchas personas que por Eclipse y pues acá la empresa me patrocinaba el IntelliJ y entonces pues yo utilizaba IntelliJ y me veía más fresa, ¿verdad? Pero el chiste es que la empresa no en su cultura no tenían eso de que no, pues vamos a comprar mejores herramientas. Y con mejores, no estoy diciendo que porque IntelliJ cuesta es mejor, sino simplemente no tenían esa cultura, tenían una cultura de homogeneidad, así de que llegaba el arquitecto y ¿sabes qué? Tú, toda la empresa nomás vamos a usar Eclipse, así que háganle como le hagan. Y una de las broncas que tenían es que la versión de Eclipse que usaban estaba ya viejísima porque ninguna otra versión de Eclipse nueva levantaba el proyecto ni lo podías construir. Así de grueso Wow. estaba. No, no, estaba Sí. gruesísimo, estaba gruesísimo. Y entonces lo que empezamos a hacer ahí es este patrón que creo que ya habíamos hablado antes, se llama Branch by Abstraction. Déjame, busco la paginita. Sí, aquí está Branch by Abstraction y básicamente es un patrón que te dice, mira, tienes un servicio que la neta ya está muy, muy feo, pero también así no tienes conocimiento para moverle o hay algún impedimento en el que tú digas, ¿puedo cambiar este microservicio por algo rápido? Entonces lo que vas a hacer es, vas a empezar a agarrar partecitas de ese servicio, las vas a estar migrando, les vas a poner una interfaz enfrente y luego todas las operaciones que representa esa interfaz vas a tratar de implementar una por una y les vas a hacer pruebas a los dos y te tienen que dar los mismos resultados y así como que ya tienes una garantía de que no la estás regando a la hora de reimplementar la interfaz, ¿sí me entiendes? Ajá, Entonces, en ese rato ellos tenían un SOAP, pero no, hasta el SOAP estaba bien, bien feo, porque pues, imagínate acá respuestas de SOAP que tienen como 30, 40 flags, y eso eran flags, o sea, eran 30 o 40 parámetros que eran puro booleano, y luego 3 o 4 parámetros que era así texto, así como para hacer consultas. Entonces, sí, suena como un quebradero de cabeza. era un quebradero de cabeza y lo que aprendí de ese proyecto es, hay veces en que sí, mejor reescribe. O sea, ya ni siquiera trates de entender lo que estaba ahí, trata de, a ver, mejor que me digan las otras personas que están en el negocio cómo le hacen cuando quieren mandar algo y yo escribo algo similar, una interfaz similar, y ya nada más te digo, a ver, de esta parte del negocio, cuando tú haces esta operación, ¿qué parámetros son los que regularmente usas? No, pues el 70%, 80%, nomás utilizo estos tres y este booleano. Ah, ok, entonces voy a crear un servicio nomás para eso. Y así empezamos a usar eso de Branch by Abstraction. Oye, entonces sí, sí reescribiste.
Sí, reescribí partes de la aplicación, pero también ese es un proyecto donde cambiaron de sitio y nos corrieron. Nos corrieron cuando íbamos, ¿qué te gusta? Hicimos como tres liberaciones. Con liberaciones me refiero a, había cuatro equipos así haciendo microservicios y eran, pasaron básicamente dos milestones. Liberaron una producción y luego cambiaron de sitio y el sitio dijo, no, así déjenlo como está. Bueno, pero bueno, de acuerdo a la persona que citabas anteriormente, entonces le hiciste funeral al conocimiento que perdiste. Sí, pues es que la verdad, no había forma de que le entendiera tampoco. Es que todo el código estaba bien así. Te digo, cuando vi esa visualización de código espaguete, ahora sí entendí por qué decían, porque es código espaguete, ¿verdad? Porque eran clases desde abajo de datos, hablándole a cosas acá de servicios y luego hablándose en servicios entre ellos varias veces. No, o sea, no había una como que jerarquía, no había una jerarquía, eso era literalmente. Bueno, creo que sí hemos hablado de esto antes y bueno, hemos hablado de microservicios en otras bajo otros aspectos. Ahorita estamos tratando de darle el ángulo de reescritura de código. Nada más para regresarnos a ese punto, dos cosas. Creo que este es una muy buena como resumen de cómo se deben de separar los microservicios, porque hubo un tiempo en que era microservicios todo. Todo lo que pueda separarse en un microservicio debería ser separado en un microservicio. Y yo no siento que esa sea la respuesta. Ahorita que hablabas así como de unidades coherentes, yo tuve una discusión fuerte así porque había una persona que me decía, esto que estás haciendo aquí son tres servicios. Y yo le digo, pero ellos dependen entre ellos. Y luego dice, sí, pero pues todos los servicios dependen entre otros servicios, eso no va a cambiar. Le digo, no, pero estos tres son especialmente Dependientes. interdependientes, porque si uno de los tres se cae en el frontend o bueno, en el usuario final, hay un feature. ¿Cómo traduces feature? No, no, no estoy muy seguro. Característica Bueno, o sí, un hay una característica o una parte del producto que no funciona. También lo puedes como funcionalidad. Me gusta más esa. Hay una funcionalidad que no sirve para nada. No importa cuál de los tres se caiga, no sirve. Hay un aspecto de esa funcionalidad que no sirve y la funcionalidad queda inservible. Entonces, esa es tu unidad de medida. Al final de cuentas, si tienes un servicio que le da poder a más de una funcionalidad, entonces, si se cae el servicio, estás perdiendo dos funcionalidades o tres y eso no es bueno. Pero al mismo tiempo, si una funcionalidad es viviendo en dos o más servicios, entonces básicamente vas a tener servicios funcionando o saludables que a final de cuentas son inservibles y pues no te genera nada de valor. Entonces, me gusta como que hayas tocado en ese punto y estoy 100% de acuerdo. Y el otro punto que quería como comentar, como otro beneficio de reescribir cosas, y esto es algo mucho más subjetivo, no tiene nada que ver como con aspectos de ingeniería, pero es algo, ¿cómo lo traducirías? Ownership. O Sí, déjame ver. digamos que sería algo así como sentirse dueño de lo que estás en lo que estás trabajando. Y eso es algo que puede ser un motivante muy bueno para un grupo de ingenieros para trabajar. Porque aquí entra un poquito lo que es el efecto IKEA. No sé si hayas escuchado de eso. Sí. Entonces, cuando tú vas amueblas tu casa, te quieres ahorrar un dinero, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, acá en Estados Unidos, ya hay en México también, hay tiendas IKEA, donde te dicen que te lo van a dar a un precio más barato y aparte te lo dan sin ensamblar. Entonces, tú te traes las piezas a tu casa, ensamblas tu mueble y lo usas. Pero hay estudios psicológicos que muestran que le pones más valor sentimental a las cosas que tú ayudaste a construir que a las cosas que compraste ya hechas o que te regalaron, lo que sea. Entonces, hay un efecto y que hay muy interesante en la construcción de software, porque si un ingeniero entra a un equipo y hereda el mantenimiento de un sistema, probablemente por capacidades técnicas, pues no va a quedar porque hay gente muy capaz y van a ser
completamente capaces de darle el mantenimiento que se debe, pero ese trabajo va a ser más desgastante para ellos porque no se sienten conectados Sí, no, no al siente que es de trabajo que... ellos. Exacto, entonces puede ser fuente de más fricción a que si ellos llegan y lo hacen desde cero, o si reescriben una parte, no, si, a lo mejor no todo el sistema, pero si reescriben una parte, se les da esa como ese poder, ellos se van a sentir más responsables y le van a dar un mejor soporte. Y eso es algo completamente subjetivo. Sí, no, pero sí entiendo, es como darte un premio, es como darte un juguete, y básicamente decirte, no, pues es tuyo y lo vas a cuidar, ¿verdad? Lo vas a tratar de cuidar lo más que puedas. Es interesante el aspecto psicológico de los microservicios, así de tener propiedad o de sentirte dueño de algo. Sí, estoy de acuerdo con eso, y aparte te digo, mi idea es siempre de que vas a hacer un microservicio, tiene que ser algo que alguien pueda trabajar independientemente. Pero hay otro aspecto de ahí que también siempre me recuerdan, es también verlo por el lado del negocio. O sea, por ejemplo, para mí, para alguien que está en, digamos, una aseguradora, ¿quiénes son tus clientes en una aseguradora? ¿Son las personas que están contratando el seguro? ¿O son las compañías que están asegurando a las personas? Entonces ahí lo que les decimos, es que ahí estás llegando a una encrucijada. Las personas a las que tú aseguras, ¿quién son los que las contactan? No, pues que regularmente los de Customer Service, ¿cómo lo traducirías? Servicio al cliente. Servicio a clientes. Entonces mira, creamos un microservicio de clientes, pero enfocado a servicio a clientes, porque no es el mismo cliente del que estás hablando ahí que marketing va con los clientes que son las empresas que quieren que pongas a su planta laboral en un seguro. Entonces, para ellos el cliente es otra persona, entonces hacemos otro servicio, pero de clientes, pero para marketing. Entonces, son servicios de clientes, sí, pero tienen un enfoque y de hecho tratamos de como que nombrarlos de otra manera. O tratar de descubrir así como que un concepto que sea un poco más claro o que pueda quitar la ambigüedad, básicamente. Entonces, teniendo esas cosas, teniendo partes del negocio que sean independientes y que tengan un lenguaje en común, eso es como que para mí un proxy para la independencia de tu microservicio. Más o menos es así como me lo consulto cuando voy con otras personas. Ya ¿Cómo entiendo. ves? Entonces, como te digo, esa es la parte de reescritura y posesión de eso. Y entonces ya una vez que estamos en ese negocio, también hay otra parte en donde, regresando al tuit del principio, donde decía, no, pues que no debes de reescribir. Yo digo que sí, hay veces que también debes de reescribir, pero esta vez porque tu arquitectura ya no da para más. A través de todo el chat que hemos tenido, estás hablando de que, mira, es que Ruby en ese tiempo, pues sí estaba muy chido. Pero a lo mejor cuando hicimos todo esto, pues Ruby era lo que nos permitía movernos rápido, pero ahorita no da performance. Ahorita no da rendimiento que queremos. Así por muy nuevos que estén los servidores que les pongamos, por mucho escalamiento, ¿cómo te diré? Horizontal. No, sería por mucho escalamiento vertical que le des, por más gordo que pongas el servidor, no va a darle más rendimiento que si lo separamos. Lo hacemos cosas chiquitas y luego ya podemos hacer escalamiento, ahora sí horizontal, ¿sí me entiendes? Y ahí es la otra parte en que yo también justifico, reescribir. Y hay un artículo de mi empresa, precisamente, que se llama Arquitectura de Sacrificio, y da un ejemplo. Dice, no, pues es que no es lo mismo cuando, creo que están hablando aquí de Best Buy, o no, 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 no es de Best Buy, es de, déjame ver. Ay, ya se me olvidó, pero ahorita la busco. El chiste es que es una empresa que dices, no, pues es que empezamos con esta arquitectura y eso estaba bien cuando teníamos 10.000 usuarios. Pero ahorita que ya tenemos millones de usuarios, ya estas cosas ya no dan para más. Entonces ahí es cuando tú sí debes decir, no, pues ya tengo que reescribir esto para que soporte todos esos usuarios. Esa es la segunda forma en que yo justifico, no, sabes que sí se tiene que reescribir porque no le vas a sacar más performance. Y es que eso es lo raro del rendimiento, ¿verdad? Pones capas de abstracción arriba, vas a perder rendimiento, pero se hacen más claras las cosas. Bueno, en teoría. Pero si quieres sacarle más jugo a las cosas, tienes que quitar capas de abstracción. Entonces, o lo haces un lenguaje que esté mucho más pegado a los fierros, el lenguaje coloquial, para que tenga mucho más rendimiento. Sí. ¿Cómo ves? Era eBay.
Ya lo Ah, encontré. ya. Que iba y empezaron así con una arquitectura y en cierto lenguaje de programación. Y ya cuando empezó a ser muy exitoso, dije, no, ahora sí vamos a hacerlo en otro lenguaje de programación y con otra arquitectura. Ahí es cuando yo justifico re reescribir las cosas. Bueno, estoy en general estoy de acuerdo con eso. Creo que el único, digamos, bueno, no sé, ahí te va a ver qué opinas. El único caso que conozco que en vez de hacer una reescritura del lenguaje o de la plataforma, se fueron al otro lado y reestructuraron la plataforma. En el caso de Facebook, Oh, a porque ver, ellos platico. nunca han dejado de usar PHP. Pero no lo han dejado de usar porque ellos han moldeado PHP a su gusto. Ellos tienen una versión de PHP que se llama Hack. Y ellos, o sea, es un superset de PHP en el sentido de que es PHP con tipado estático, pero aparte el tiempo de ejecución, la máquina virtual que utilizan, también le dieron un así, le metieron muchísima inversión para hacerla muy, muy competitiva y dijiste tú, que corra más cerca de los fierros o cómo dijiste. Entonces, Sí, así pero no. bueno, estamos hablando de que es Facebook, o sea, a final de cuentas, pues tienen los recursos, o sea, tuvieron que llegar a masa crítica donde les convenía más hacer todo ese cambio a bajo nivel y cambio interno que reescribir todo su código. Ahora, si lo ves desde la otra perspectiva, en vez de reescribir su código de negocio, reescribieron su plataforma, que es otro tipo de reescritura, a final de cuentas. Pero se me hace interesante que creo que es el único caso que puedo nombrar donde, o sea, se fueron por la idea, por la de que se montaron en su macho, básicamente. No, no, no vamos a reescribir, no vamos a reescribir y no vamos a reescribir. Y así se fueron. Eso es bastante impresionante. Sí, ahí estaba, ya lo había estado. De hecho, hablé de hack en otro episodio de otro podcast. ¿Por qué? Porque también conozco de otra situación similar. JavaScript y TypeScript. Yo lo que comentaba es que, a mi parecer, cuando eres una startup pequeña y tienes pocos usuarios, a ti lo que te interesa es moverte rápido para que no te coman el mandado. Lamentada innovación. Y lo que hicieron, lo que mi idea de TypeScript y de hacer que un lenguaje dinámico se convierta a tipado estático, o trates de hacer un lenguaje de tipado estático, en este caso es que también, de hecho, TypeScript también es un superset de JavaScript, es que tú ya te moviste bien rápido, ya tuviste éxito, y ahora lo que te interesa es tener las cosas más estables, ¿verdad que sí? Entonces ya Así es. quieres eliminar toda una clase de errores con el tipado estático. Pero ya no me voy a meter en esa bronca de tipado estático y dinámico porque pues en el último episodio hasta te digo que nos llegó hate mail de lo mismo. Pero el punto es ese, o sea, yo vi ese patrón de que no, ¿sabes qué? De seguro alguien en Microsoft hizo algo en JavaScript, se convirtió en un proyecto enorme y lo dijeron, no, es que esto ya no lo podemos mantener tan fácil. Y así como tú dices, igual que Facebook, ya no vamos a reescribir el lenguaje, vamos a reescribir la plataforma debajo de él, o vamos a ponerle algo encima que le ponga así como que unas vías de tren para que no nos salgamos del camino. Y eso es básicamente TypeScript. Sí. Hey, entonces. Tengo algún amigo que se hace llamar a sí mismo entrepreneur. Y su mantra siempre es ejecutar, ejecutar, ejecutar. ¿Qué haces cuando tienes una startup? Ejecutar, ejecutar, ejecutar. Así es que de ahí vienen muchas de esas. No sé, digo, pues el muévete rápido y rompe cosas, esa filosofía. Pero sí, tiene que haber un cambio porque en ese punto de quiebre tiene que haber una sostenibilidad. Si todo lo haces al vapor, pues así se te va a ir la empresa, como puro vapor. Sí, ahí lo que te digo es, estás perdiendo innovación. Y antes yo odiaba esa palabra, antes yo decía, ah, pues que innovación nomás es un buzzword. Pero ahorita que lo veo es que ya hay tanta competitividad que si no te pones las pilas y no estás sacando nuevas características, y también es un poco de acá del modelo, digamos, de capitalismo, ¿no? De que todo tiene que ser todas tus nuevas características tienen que ser para atraer usuarios, para aumentar ¿cómo traduces? Engagement, aumentar la
La adopción. la adopción de tu producto, traer nueva gente y luego a lo mejor hasta crear productos basados en o que salgan del producto original, así como Twitch. Ya ves que, pues, según yo entiendo, salieron de otra cosa y dijeron, no, lo que más nos pega es acá videojuegos y vamos a hacer Twitch. ¿Verdad que sí? Así es. Entonces, en ese caso ahí es donde yo digo, ah, bueno, estás perdiendo innovación porque todos tus ingenieros están atascadísimos apagando fuegos o tienen una plataforma que no les ayuda a moverse rápido y así y así. Es un modelo que ya he visto demasiadas veces lo mismo como para decir, ah, bueno, es que aquí nunca va a justificar reescribir. O sea, que es exactamente lo que dice Joel Spolsky, es que no hay justificación para reescribir las cosas. Y yo digo, sí, sí hay. Sí hay bastantes Sí. nomás. A lo mejor no lo vas a hacer así todo de un día para otro, porque ya en la época de los monolitos, no, imposible. Ahí sí, pues les comieron el mandado, pero es exactamente lo mismo. O sea, trataste de reescribir algo y te comieron el mandado porque no te pudiste mover rápido, porque de plano ya tu código está bien feo. ¿Sí? Sí. Bueno, ahorita hablando de monolitos, y creo que monolito ha sido la palabra del día, pero Monolito. estaba entrevistando a una persona y estábamos hablando acerca también como de microservicios y todo ese rollo. Y él dice, le pregunté por qué se salía de su empresa y dice, ya me cansé de trabajar en el monolito distribuido. Y Okay. me sacó de onda su término y le dije, a ver, ¿podrías explicar qué es un monolito distribuido? Y dice, sí, es un grupo de microservicios que actúan como un monolito. Okay. Sí. Entonces, a final de cuentas tienes lo peor de los dos mundos. O sea, tienes la maraña ahí de lógica de negocios. Pero no puedes hacer cambios a nivel de cable, bueno, o wire compatible. Y ya me estuvo ahí explicando una serie de malas decisiones que tomaron en su empresa para llegar a ese punto. Ahorita no tengo los detalles muy frescos, pero a final de cuentas, ese era uno de los motivos por los que se salía. Me llegó o sea, vi eso a raíz de por lo que comentabas de la innovación. Y él dijo, ya no puedo aquí ya hacer nada, ya no hay una sola cosa que pueda hacer para mejorar esto de alguna forma medible. Sí, no, y te digo, es exactamente lo mismo que me dijo el ingeniero, así de que yo llego, veo el código y me quedo paralizado horas. O sea, digo, a ver, bueno, a lo mejor hago un pequeño refactoring de esta función. Y me dijo, traté de quitar, estaba en la capa de base de datos. O sea, dijo, me voy a empezar desde lo más abajo. A ver, ¿cómo está esta la parte de? Porque en ese tiempo estábamos en nuestra arquitectura de los 90s de tener DAOs, tener servicios, tener tres capas siempre, servicios, DAOs y ¿cuál era la otra? Y controladores. Entonces, todavía estábamos muy en esa arquitectura de los 90s. Y entonces el cuate decía, a ver, bueno, voy a tratar de refactorizar una capa, ¿no? Aunque sea algo parecido. Entonces me dijo, voy a un DAO, quiero cambiar algo. Y me doy cuenta de que ese DAO lo mandaron a llamar muchas partes. Pero ese DAO tenía muchos parámetros. Entonces cada parte lo llamaba con un parámetro diferente. Entonces decía, si quiero sacar una parte de ese DAO a un nuevo método y dividirlo, empezarlo a dividir, me van a salir como 15 métodos. Y le dije, ah, caray, o sea, 15 métodos en un DAO, pues ya no está bien, ¿verdad? Pues digo, sí, ya no está bien. Pero lo malo es que ese DAO no nomás tiene ese método, tiene como otros 15 iguales. Y entonces decía, no, es que no hay cosa pequeña que yo pueda hacer para mejorar la calidad de esto. Entonces yo estaba así como que no. Y como referencia para la gente que no le tocó esas épocas, ¿qué significa DAO? El Data Access Objects eran los objetos con los que sacabas información de la base de datos y la ponías en un objeto. O sea, programación orientada a objetos. Sí, ya. O sea, bueno, yo sí sabía el concepto, pero digo, solo me pregunto si nuestra audiencia tiene esa referencia. Claro. No, pues sí, eran cosas que nomás nos tocaron a lo mejor a nosotros. Ahorita ya, pues sí hay Hibernate y todo eso, pero ya nadie usa DAOs. ¿Usan qué? Bueno, repositorios, que es casi lo mismo, pero pienso que ha cambiado el patrón. Le seguimos llamando igual, pero ha cambiado el patrón de una manera. Me acuerdo que había una abstracción específica de Visual Basic con Access Data Objects, o sea, era como el DAO de Visual Basic que se llamaba ADO, El lado, sí, que acuerdo. Access Data Objects, De y eso estaba. sí, sí me acuerdo. ¿No te acuerdas que nuestro profe quería hacerse especialista en eso? Sí. Que una vez dijo, no, pues es que si yo quiero sacar una certificación, la voy a sacar en ADOS de Visual Basic 6.
Oh, ya estoy bien ruco. Sí. Estamos, dijo el otro. Estamos, sí. No, pues total, entonces eso es lo que pasaba con ese ingeniero y te digo, ah, no, no tiene caso. Y entonces, eso llega a otro aspecto importante, el del psicológico, es el miedo que le tienes a refactorizar cosas. El punto que tú pusiste al principio de, no, pues es que le tenemos miedo a moverle porque ya no hay nadie aquí que le moviera antes. Y también está el miedo de la complejidad, de que, oh, es que está demasiado inmenso y pues no le puedo mover a nada. Así, me da miedo hacer cualquier cosa. Y ahí me acuerdo que me encontré con un código similar, pero lo voy a tratar de condensar porque nos faltan casi pues, como 10 minutos. Básicamente lo que les dije es, miren, ¿saben qué? Vamos a utilizar este otro principio de programación orientada a objetos que se llama el cerrado para modificación y abierto para extensión. Bueno, pero lo dije al revés, era el Open Close Principle. Es abierto para extensión, cerrado para modificación. Entonces lo que les dije es, miren, ya no nos vamos a preocupar del código viejo. Lo que va a pasar es que nuevas características que nos lleguen, y esto todavía era en los 2000s, que todavía hacíamos monolitos, les dije, todas las nuevas características las vamos a tratar de rutear en nuevos objetos. Ya no le metan más métodos al controlador este, ya no le metan más métodos a los DAOs, ya no le metan más métodos a esto, vamos a tratar de hacer un grafo completo cada vez que llegue una nueva característica. Y les dije, y cuando vean que hay algo que reusar, traten de mejorar ese código y traérselo a la nueva parte. Y luego ya nada más hacer que el código viejo llame al código mejorado. Nada más es lo que hay que hacer. Y esa era otra forma de cómo atacamos el problema de la complejidad. Pero es que tienes que tener pruebas. Y en ese proyecto no había pruebas. Entonces a mí también me daba miedo así moverle. Por lo mismo de que, bueno, no tengo pruebas allá, entonces ¿cómo voy a saber que cuando me traiga cosas nuevas, van a jalar? Entonces ya al último decidimos, ¿sabes qué? Ya ni siquiera le muevas a las cosas viejas, ya ni les pongas pruebas, ya nomás empieza a hacer todo en nuevas jerarquías de objetos y tratar de tenerlos los más limpios que se pueda y con pruebas. Sí. Pues ahorita que decías de lo del miedo, se me vino a la mente porque hay otro tipo de miedo que he experimentado últimamente. Tenemos un esquema, una definición de esquema de GraphQL. No sé si tengas el concepto de lo que es GraphQL. Sí, ya me habías hablado antes, en otro episodio. Ajá, entonces como es una, o sea, nuestro esquema de GraphQL es usado extensivamente. Entonces, cuando declaras algo en el esquema, no lo puedes reutilizar o no lo puedes borrar, así como así. Tienes que ponerle el deprecation notice. Entonces, hay cosas que nombramos en algún momento que están pésimamente nombradas, pero que en ese momento no sabíamos porque no teníamos mucho como la semántica de cómo nombrar cosas en GraphQL. Y luego muy campante llegué y les dije, ah, pues lo borramos, ¿no? O sea, nadie está usando ese endpoint, así. Y luego tengo unos implementadores bastante puristas en ese sentido y dicen, no, es una vez que nombras una parte del esquema, le puedes poner deprecation, así como un flag que te dice que ya está en desuso, pero no lo puedes quitar de ahí. Entonces, o sea, a final de cuentas, llegamos a una situación donde luego a veces me pregunto, ¿deberíamos hacerle deprecation a esto para tener ahí una mancha horrible de algo que está en deprecation pero que nunca vamos a poder quitar? ¿O mejor seguimos con esto y lo modificamos acá, le ponemos un parche? Ahí sí soy completamente víctima del miedo irracional a la reescritura, pero Claro. solamente porque no me gusta malgastar namespaces. Ok, sí, entiendo. Fíjate que eso es lo que yo. Es el patrón que he identificado más en microservicios. Es no tengo forma de llamarlo en español. Drift. ¿Cómo lo podrías traducir? Es como. ¿Cómo deriva? Sí, como que ¿Cómo? hay. De hecho, lo acabo de poner aquí en la pantalla, pero hay una cosa que se llama curva de adopción. Entonces es una de esas clásicas campanas y entonces están los innovadores y luego del otro lado los laggards, que es los que se quedan atascados y luego está la early adopters, que es así como que los que adoptan las cosas cuando empiezan y luego está la mayoría y luego está la mayoría tardía. Y es así como que esta curva, ¿verdad? Entonces lo que he visto en microservicios es que independientemente, y esto es por la naturaleza del software es orgánico,
esa curva de adopción siempre va a tener personas que en cuanto tú pones una característica nueva, alguien siempre la va a tratar de agarrar. Y en microservicios es, en cuanto yo le pongo una característica a mi plataforma o le ponga una nueva utilidad, alguien lo va a implementar lo más pronto que se pueda, pero hay otros servicios que nadie le mueve, así como el sistema del que tú estabas hablando ahorita, de que no, pues es que no, ya está en modo mantenimiento, ya no le vamos a meter nada de características. ¿Por qué? Pues porque está bien estable, o sea, ya nadie lo, no ha tenido broncas en años a lo mejor. Y entonces toda esta curva indica que, bueno, a lo mejor esos servicios están muy estables, pero aquí en lo que quiero decir es que el software no hay nada estable. O sea, el software es una bomba así de tiempo que está palpitando, que las cosas tarde o temprano se te van a salir va a haber un bug, va a haber una vulnerabilidad ¿cómo se llama? De seguridad, va a haber algo que te va a forzar a que tengas que actualizar tu servicio o de perdido darle mantenimiento. Sí, Entonces, estoy completamente de acuerdo. esa es otra cosa que cuando hago microservicios me queda bien calcado, que siempre va a haber un microservicio que no va a poder adaptar las mejores prácticas o las nuevas implementaciones de lo que hagamos, porque a lo mejor no se está tocando más, ya está muy estable, pero eso no implica que el servicio debe de dejarse de lado. Implica que, bueno, hay que traerlo lo más pronto que podamos porque va a ser de los servicios que se van a rezagar. Esa es la palabra, se va a rezagar completamente. Ya entiendo. Y pues bueno, ya llegamos al minuto 57. Yo ya es todo lo que quería decir acerca del tema. No sé tú qué quieras agregar. No, pues es un tema muy extenso. Creo que no lo hemos cubierto. Bueno, hemos cubierto una buena parte. A ver, supongo que nos va a pasar la misma que en otros episodios. Vamos a referenciar estos mismos temas, pero va a estar interesante. Sí, yo sí quedé muy satisfecho. O sea, después de pensarlo durante ya creo que 2 meses después de ese tweet. Y mucho tiempo antes ya lo había pensado, pero te digo, lo tomaba y lo retomaba. Siempre me ha quedado esa idea de que no, hay veces en que sí tienes que reescribir las cosas, ¿no? No es como Joel Spolsky decía, nunca, nunca debes de hacerlo, no, nunca digas nunca. Es lo que yo pienso. En ese sentido, el software es orgánico y si crece, si no deja de adaptarse, muere. Entonces, es por eso que hacemos esa analogía de que a biología, ¿verdad? De que si el organismo no se adapta, pues muere. Así es. Bueno, pues entonces esto fue todo y pues muchas gracias por escucharnos. Gracias. Uy, 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 antes de que se me vaya, muchas gracias a los que nos mandaron hate mail. también muchas gracias a los que nos felicitaron por los episodios. Y pues tomamos su feedback y agradecemos a quienes nos escuchan. Esto fue para Dev Radio y pues levanten su Jolly Roger y vámonos.